Hoy nada más vamos a dar la parte introductoria de lo que vamos a trabajar, ¿no? Como todos entregaron calificaciones, ahora sí ya se empezó a grabar nuestra sesión. Hola, buenos días. Yo me imagino que andaban todos corriendo el fin de semana y ahorita todos andamos un poco lentos. Entonces, bueno, ya empecé a grabar la sesión de todas maneras. Vamos a esperar a que se conecten los demás y revisar cómo quedamos con las calificaciones. Al final, John, ya que habemos poquitos por acá, obviamente usted sabe que como no entregó a tiempo, no entró la calificación y ahorita ya tiene la rúbrica aprobada, pero va a entrar hasta que capturemos este resultado de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante que me entreguen a tiempo, porque yo subo calificaciones con anticipación precisamente por problemas en el sistema o en las computadoras. Ya ven que últimamente también está dando algunas fallas. Entonces, precisamente para prevenir cualquier cosa, yo capturo antes las calificaciones. Hola, Fabricio, buenos días a todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Hola, Abby, buenos días. Y pues ya vamos a empezar un nuevo resultado de aprendizaje. Digamos que esto es como de las partes fuertes del programa, porque aquí vamos a empezar a determinar esas medidas de tendencia central, muestral y poblacional, que tanto hemos oído por allí, ¿no? Lo que es el promedio, que es muy fácil y lo sacamos siempre en todas partes, que se conoce como media aritmética o simplemente como media, la mediana, la moda. Vamos a calcular tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Entonces, bueno, precisamente ahorita, ya que están entrando, les decía, vamos a tener hoy nada más la parte introductoria, vamos a ver nada más un poco de lo que es la media aritmética y ya el día viernes vamos a tener una hora de clase aproximadamente donde me dé tiempo de ver tanto media, moda, mediana, media aritmética, media geométrica y ahora sí dejar los ejercicios que corresponden a este tercer resultado de aprendizaje y al primer bloque de temas, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir pantalla ahorita que ya empezamos a entrar los demás. Hoy tenemos de 2 horas, entonces prefiero que lo veamos tema completo el día viernes, que no vamos a estar tan apresurados, ¿no? Para que vayan calculando por ahí. Voy a compartir pantalla completa y pues primero, como retroalimentación al cierre del resultado de aprendizaje anterior, vamos a ver el archivo. Ya la siguiente sesión no lo vamos a revisar. Nos vamos a ir directo a lo que son los temas. ¿Para qué? Porque obviamente creo que hay junta por ahí mañana o pasado mañana, no recuerdo bien, creo que es el miércoles. Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo quedamos, ¿no? Hola, Aldo, buenos días a los que ya estamos por acá. Yo creo que el grupo de alguna forma ya se fue unificando, ya se fue, digámoslo así, ya fue creciendo un poco más el trabajo por acá, pero como que entramos unos y salimos otros, ¿no? Estábamos trabajando muy bien. Nancy ya está por acá, ahorita vemos si pasó ya lista, porque acá faltaban muchos por pasar asistencia. Ahorita lo vamos a ver. Les decía, ya nos fuimos más o menos unificando y se suman algunos. Pero algunos otros que de por sí no trabajaban muy constante empiezan a fallar, ¿no? Por ahí, por lo menos John al final se puso al corriente, pero siempre les he dicho que no se trata de entregar todas las tareas al final, sino de ser constante en la forma de trabajo, ¿no? Eso les va a suceder y les debe suceder porque muchos de ustedes trabajan o han trabajado. Y pues obviamente también la puntualidad en nuestra forma de trabajo y en lo que hacemos y nuestras cosas habla de nuestra responsabilidad también como personas ya en el área laboral, ¿no? Entonces creo que la disciplina se sigue formando en el colegio y es importante, ¿no? Entonces se debe entregar tiempo, no nada más entregar. Acuérdense ustedes, si están llevando ahorita aplicación de estándares de calidad o algo así, acuérdense de esta norma, de todas estas normas que se establecen, ¿no? El just in time, el justo a tiempo. La principal norma de calidad que es el no retrabajo, porque el retrabajo implica tiempo, dinero y esfuerzo, y el hacer las cosas bien desde la primera vez es lo que evita tener muchos problemas y conflictos en el área de la producción, en el área laboral y en cualquier área, ¿no?
Entonces, bueno, si me dicen si ya ven mi pantalla completa para revisar el archivo y ver cómo quedaron, ustedes sepan cómo quedó mi materia. Ya, profe, ya. Vale, muchísimas gracias. Entonces, bueno, esto ya llevamos dos rúbricas calificadas. Todo lo demás ya quedó atrás y ahorita estamos construyendo un nuevo resultado de aprendizaje. Estas son todas las sesiones que debemos tener, o sea, a partir de hoy 26 y hasta el 28 de mayo, porque son, si no me equivoco, 25 horas, ¿no? Tenemos 5 esta semana, 5 la siguiente, pero seguramente solamente tendremos una por allí, no sé por qué, 3 y 7, no, aquí 5, aquí sí solamente tendremos un día, porque por ahí hay un día que seguramente no tendremos clase. Van aquí 5, 10, 15, 20 y 28 de mayo con este bloque. Y ya de estadística. Aquí están cómo están trabajando los grupos, pero bueno, en este grupo hay que considerar, porque equipos, hay que considerar porque pues si no trabajan de forma constante, la verdad es que una cosa es que se apoyen y se ayuden y otra cosa es que los tengan que arrastrar. Hay un video bien interesante por ahí que a ver si después lo encuentro, en cómo todos vamos jalando una carreta hablando del trabajo en equipo y a veces el que no jala, en lugar de ayudar, hace más peso a la carreta y entonces eso no nos ayuda y yo únicamente la opción es o hacerle jalar la carreta en la misma medida que lo hacemos todos o bajarlo de la carreta y que camine por sí mismo, ¿no? Entonces hay personas que no jalan de la misma manera, aquí este equipo trabaja muy, muy constante, aquí este equipo se atrasó pero todos terminaron bien y en este equipo sí pues necesitan considerar porque pues no sé si ahorita incluso haya alguien de este equipo aquí conectado. Y bueno, José, aparecidos incomunicados, los tengo como no localizables. A los que tengo en naranja, los tengo como no localizables. A los que tenía en amarillo, aquí José ya no está en amarillo, José ya está en naranja. Para poder identificar cómo estamos trabajando y qué acciones vamos a tomar con cada estudiante, ¿no? Entonces sí se necesita que ustedes o hablen con ellos y les digan que se deben integrar al trabajo como tal, porque finalmente si hacemos alguna actividad en equipo y estos equipos están así, pues ellos tienen que colaborar, no nada más estar anotados. Entonces sería bueno que hablaran con ellos y pues obviamente todas estas personas no quedan aprobadas ni en la primera ni en la siguiente rúbrica, ¿no? Había que considerar aquí que está Brenda y aquí que está Antonio. Aquí habría que ver si hay alguien, por ejemplo, aquí Julio ya se fue poniendo al corriente y ha estado trabajando, entonces esperemos que ya logre ya incorporarse de forma regular al curso y terminar bien este semestre. Había alguien por aquí que me dijo que quería trabajar y quitar esta imagen y esto que había sucedido en otros semestres, pero finalmente el autocontrol, creo que algo de lo que hablábamos por allí, y la autogestión de lo que hacemos, pues nos falla un poco. Nos falla a todos, pero algunas veces algunos lo vencemos y otros no lo podemos superar, ¿no? Entonces, bueno, si alguien de por aquí se integra a este equipo, porque Saúl ya no está en el grupo de Teams, ya no está en el grupo de WhatsApp y estaba en este equipo, ¿no? Entonces, este equipo pues prácticamente tiene dos personas y cuando hagan actividades, pues obviamente va a ser más difícil, ¿no? Así es como quedaron en esta rúbrica 9 personas no aprobadas. Hay más, porque quedaron más ya después que alguien por ahí entregó. Bueno, ya está aprobado y ya reduce este número, pero en lo que fue la sábana, pues quien no alcanzó a entregar antes del día viernes, o sea, hasta el jueves en la noche a las 11 y algo que yo capturé, todavía entraron sus calificaciones. Y así es como quedamos, ¿no? Entonces, ahorita ya empezamos con la asistencia. Ya no va a haber actividades Construyete porque ya las hicimos las dos que estaban programadas para este ciclo. En el semestre pasado les puse muchas, nada más hay dos y creo que así es mucho más fácil. Ya estaban propuestas para este resultado de aprendizaje, pero la adelanté para que pudiéramos avanzar más con los temas e irnos más a lo que es estadística y sobre todo porque esta parte, pues sí, hay que entenderla muy bien. Esto es lo que llevamos hasta ahorita, entonces vamos a hacer. Vamos a guardar, se necesita que todos los que estén por aquí también pasen en lista en el grupo de WhatsApp, ya saben que hay eso. Hola Nancy, buenos días Dulce. Y bueno, si no hay ninguna duda, pues vámonos a trabajar en lo que es el resultado de aprendizaje 1.3. Entonces voy a cerrar mi cámara, no me había dado cuenta que estaba abierta.
Sí, se está grabando la sesión, ¿sí? Y pues vamos a empezar a revisar lo que nos corresponde a esta rúbrica. Seguimos en la unidad 1, que es estadística y que es la interpretación de información, y ahora vamos al resultado 1.3, que es interpretar los resultados del análisis de la información y las gráficas para tomar decisiones sobre un evento profesional. Es decir, vamos a establecer ciertas medidas de tendencia en lo que son los datos y lo que nos representan para lo que los recolectamos, y pues obviamente vamos a ver cómo los vamos a interpretar. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para tomar decisiones. Lo que sucede ahorita en la pandemia, ¿no? Si nosotros estamos viendo una curva que crece, 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 crece y nada más no baja, pues obviamente hay que tomar decisiones, en este caso con la población, para no correr otros riesgos, ¿no? Si empezamos a ver que en esa gráfica, en esa curva, los resultados, los datos empiezan a cambiar, pues entonces podemos tomar otro tipo de decisiones, y eso aplica a cualquier área, ¿no? Sea en las ciencias sociales, o sea en las ciencias naturales, o sea en las humanidades, en cualquier área, ¿no? Es una parte muy importante. Todo, absolutamente lo que ustedes hagan en el trabajo profesional, va a llevar estadística. Cuando ustedes hagan una tesis, tendrán que ocupar estadística. Cuando ustedes presenten en un trabajo profesional, un estudio de maestría, un examen profesional, tendrán que acompañarlo de un estudio estadístico, ¿no? Calcular qué es lo que sucede de acuerdo a la investigación, a los datos que yo estoy proporcionando, qué está sucediendo y entonces qué estoy reflejando en ese estudio, en esa investigación, en esa tesis que yo esté presentando, ¿no? Y precisamente estos son los datos o las medidas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a ver en este resultado de aprendizaje 1.3? Vamos a determinar e interpretar medidas de tendencia central, tanto poblacional como muestral. Aquí vamos a ver lo que es el rango, lo que va a ser para datos no agrupados, la media aritmética, la geométrica, la mediana, la moda y cómo se grafican. Obviamente eso ya lo aprendimos en el resultado anterior y ahora lo vamos a retomar, pero ahora determinando ciertos parámetros o estadísticos en los datos que nosotros tengamos. Y lo mismo para datos agrupados, vamos a ver la media aritmética, la geométrica, la mediana, la moda y aquí también vamos a ver lo que son cuartiles, deciles, percentiles y también la graficación. Y en el segundo bloque vamos a hacer la determinación e interpretación de medidas de dispersión poblacional y muestral. Datos no agrupados y para datos agrupados, la desviación media, la varianza, el coeficiente de kurtosis, la graficación, ¿no? Y principal, desviación media, varianza, desviación estándar, coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis. Entonces, estos son los dos bloques que vamos a abarcar. Se ve prácticamente rápido, pero luego ya ven que necesitamos hacer muchos ejercicios. Lo que sucedía con las gráficas de distribución. Ahorita vamos a volver a tomar esas gráficas de distribución y sobre ellas vamos a trabajar estas medidas de tendencia para ver qué es lo que sucede con esos datos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una actividad de evaluación 1.3.1. Y otra vez vamos a resolver problemas de determinación e interpretación de las medidas de tendencia central y de dispersión, tanto en una población como en una muestra y con datos agrupados y no agrupados. Y ahora vamos a tratar de incluir memoria de cálculo. Por ahí cuando veamos la media aritmética, bueno, vamos a ver lo que es la media ponderada y les voy a compartir por ahí un video muy corto de cómo podemos calcularlo. O sea, alguien por aquí ya lo hizo. Por cierto, me falta revisar esa tarea todavía con ustedes. No me había yo acordado, esa ya la dejé en el olvido, pero prometo que ahorita la voy a revisar. Y vamos a tratar de usar memoria de cálculo, ¿no? Y hacer gráficas en hojas milimétricas. Yo, hacer tantas cosas así, trato de no ser cerrada en ese sentido porque muchos trabajan en las condiciones en las que pueden. Muchos entregan todo a mano, muchos entregan todo digital en Word. Solamente una persona por ahí me entregó en Excel, una sola persona. Me costó trabajo porque es un solo archivo y entonces hay que abrirlo todo y entonces identificar. Así que para revisarlo lo vi solamente, pero lo tengo que descargar y ver cómo está elaborado, ¿no? Y aquí faltó la evidencia, dice you can simple. Bueno, acá seguramente no se pegó. La evidencia es los problemas resueltos en tarea de Teams, ¿no? Acá lo tengo que corregir ustedes, disculpen, la próxima ya está completa. Entonces, es lo que vamos a trabajar y eso es lo que ustedes van a entregar.
un reporte de los problemas y ejercicios. Obviamente debe incluir memoria de cálculo, porque así es más fácil determinar los parámetros y presentarlo en un reporte en tarea de Teams, ¿no? Estaba viendo otra forma de que lo entregáramos, pero bueno, ya veremos. Y pues vamos a empezar a ver lo que son las medidas de tendencia central, poblacional y muestral. Entonces vamos a determinar algunos de estos parámetros, como son la media, la mediana y la moda. Y estas medidas de tendencia central, pues tienen que ver con que en todo análisis o interpretación hay que utilizar diversas medidas descriptivas que representan las propiedades de tendencia central y de dispersión y forma para extraer y resumir las principales características que tienen esos datos, ¿no? Entonces van a tener un comportamiento determinado. Aquí solamente incluye esta imagen para que tengamos una idea de lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un comportamiento asimétrico hacia la izquierda. Aquí tenemos a todas las medidas de tendencia central en un solo punto y por lo tanto al centro, y por lo tanto esta dispersión o distribución de los datos es simétrica. Y vamos a ver pues cada uno de estos, cómo calcular la media, cómo calcular la mediana y cómo obtener la moda en una población, en un conjunto de datos, ¿no? A veces nada más con entender lo que es la palabra, sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una moda? Pues lo que todo mundo usa, ¿no? Así que la moda pues será todo la cantidad de veces o el dato que se repite más veces en un conjunto de datos, ¿no? Entonces, estas medidas de tendencia central tienen ciertas características. Los conjuntos de datos muestran una tendencia a agruparse alrededor de un punto central y por lo general es posible elegir algún valor que describa todo un conjunto de datos. Cuando nosotros hacíamos esta distribución de frecuencia de los datos agrupados, obteníamos ahí aparte de los límites laterales, obteníamos el promedio del intervalo y entonces con ese nosotros podíamos determinar, por ejemplo, el polígono de frecuencias, ¿no? Las medidas de tendencia central son medidas numéricas que se pueden calcular para una muestra o para una población de mediciones. Entonces, por eso tienen diferente nombre, ¿no? Para la muestra van a ser parámetros y para las poblaciones, para la población van a ser parámetros y para las muestras van a ser estadísticas, o así se van a llamar. Estas mediciones se llaman parámetros cuando se asocian con población y estas mediciones se llaman estadística cuando se calculan a partir de la medición de muestras. Vamos a obtener entonces lo que es la media de un conjunto de datos o de una población, la mediana también. La media puede ser la media aritmética y la media geométrica. Vamos a ver las dos, aunque en los libros de repente no nos hablan mucho sobre la media geométrica y lo que es la moda en una población, ¿no? O sea, si lo vemos gráficamente podemos observar dónde está este parámetro o este estadístico del que nosotros estamos hablando. Y pues vamos a empezar con lo que es la media aritmética, a la que también se le llama solamente media o promedio. La media aritmética o promedio de un conjunto N de mediciones es igual a la suma de todas las mediciones y dividida entre N. Se define entonces como el cociente entre la suma de los valores y el número de ellos, ¿no? O sea, todos los datos que yo tenga divididos entre el número de ellos. Eso es solamente un promedio que nosotros podemos obtener muy fácilmente y que sabemos cómo se calcula, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos de media, la media muestral y la media poblacional. La media muestral la vamos a representar por X barra, o sea, este símbolo, y la media poblacional por la letra griega mu. Entonces aquí tenemos la suma de todos los valores, x1, x2, x3, xn, entre n, y si lo hacemos en sumatoria, pues será x será igual a la sumatoria desde n hasta i igual a 1, que sería el total de los datos, el 100% de los datos de xi, es decir, de todos los valores entre n, donde n minúscula será el tamaño de la muestra. Y para la media poblacional, pues será lo mismo, pero cambiamos x por m o por mu, y es igual todos los datos, x1, 2, 3, por eso yo les puse x, hasta xn entre n, y n mayúscula será el tamaño de la población, entonces mu será igual a la sumatoria desde n, o sea, desde cualquiera, desde el primer valor, hasta i igual a 1,
que son todos los valores, el 100% de los valores de X, Y entre N. Nosotros así podemos obtener la media, el promedio o la media muestral de una poblacional de una población o muestra determinada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer o vamos a ver únicamente algunos ejemplos, dos ejemplos vamos a ver, uno con datos no agrupados y otro con datos agrupados. Y luego nos vamos a quedar acá, nada más como parte introductoria, y ya el día viernes vamos a ver otra vez, vamos a retomar lo que es media, vamos a ver mediana, moda, y creo que nada más es lo que nos corresponde en este primer bloque. Entonces yo creo que este tema A lo podemos ver hasta el día viernes, luego dejar ejercicios y ahora sí luego irnos con el tema B. Vamos a ver este ejemplo. Dice, calcula la media aritmética de los siguientes datos relacionados con las notas de test en estadística obtenidas por un cierto alumno. Entonces, obtuvo todas estas notas y yo lo que quiero obtener es la media, es decir, el promedio de todas sus notas. Esto es algo que hacemos muy comúnmente. Entonces, la media será igual a toda la suma de todos los datos entre el número total de datos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, eso me da 55.17, por aproximación siempre debo cerrar a donde esté más cerca el siguiente dígito, aunque yo cerrara este a dos cifras, .17 es aproximado a 2 y 5.2 pues no se aproxima a 5, digo, perdón, 55.2 no se aproxima a 56, sino se aproxima a 55. Por lo tanto, el promedio del test que aplicó este alumno es de 55 puntos. O sea, pueden hacer 20 veces un test, depende de cuánto se aproximen sus datos, cómo puedo yo obtener el promedio. Pero para los datos agrupados es diferente. Si los vamos a ver el ejercicio B, dice, si los datos están ordenados en tablas de frecuencia, la media aritmética se obtiene como sigue. Entonces voy a tener la media para una muestra o para una población, dependiendo ahí de cuál de las dos esté hablando, ¿no? Aquí voy a tener que la media para una muestra o la media muestral va a ser la sumatoria desde el primer valor hasta todos los valores de todos los valores por FI, es decir, por la frecuencia absoluta de los datos. Y aquí va a suceder lo mismo, pero se va a dividir entre el total de la población. Aquí entre el total de la muestra y aquí en el total de la población. Ahora entonces, ¿qué voy a tener que obtener? Voy a tener que obtener la marca de clase, es decir, el promedio del intervalo y multiplicarlo por la frecuencia absoluta de cada intervalo. Entonces, XY es la marca de clase del intervalo y ésimo, es decir, el último valor, y pues era como obteníamos, ¿no? Aquí está la marca de clase. Entonces yo aquí no saqué los límites laterales. Bueno, aquí no sacamos los límites laterales, solamente sacamos la marca de clase, pero necesitamos sacar la frecuencia absoluta. ¿Qué dice? La frecuencia absoluta. Y luego lo que tenemos que hacer es multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta y luego el total, pues dividirlo entre el número total de datos. XY es la marca de clase de cada intervalo, FI es la frecuencia del intervalo, N es el número de datos de la muestra o N mayúscula, que es el número de datos de la población, y M es el número de intervalos, es decir, desde el primero hasta el último intervalo, que es donde están contenidos todos los datos. Y entonces ahora sí aplico, ¿no? La media muestral va a ser igual a 5, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, desde 5, la sumatoria desde 5 hasta I igual a 1, es decir, del total de los datos, de XY por FI entre N. XY por FI, pues obviamente tengo que sumar todos, primero obtenerlos, las multiplicaciones, y luego sumar el total, y ahora sí dividido entre el número total de datos de la muestra. Esto me da 71.7, 7 si se aproxima a 2, 7 si se aproxima a 2, entonces, el peso promedio de los 40 trabajadores fue de 72 kilos. Aquí no vi el planteamiento del problema. A ver, ¿dónde estaba? ¿Estaba arriba? Ah, sí, aquí estaba. Calcula la media aritmética de los siguientes datos relacionados. Ah, no, sí, ya lo hicimos, pero ¿dónde está el planteamiento de este problema? No lo veo. Y eso que lo estoy pasando. Calcula, es que me salté este.
Calcula la media aritmética para el peso de 40 trabajadores según esta tabla. Entonces aquí, bueno, ellos ya nos ahorraron el trabajo de ponernos la tabla y nosotros clasificar los datos. Ellos ya los tenían clasificados aquí con la frecuencia, ¿no? Y luego, pues el promedio o la marca de clase ya está calculada y nosotros lo único que tenemos que calcular, pues es aquí. En sus datos, ahorita que recordé, es recomendable que manejen las cifras de forma cerrada, como lo hacen en contabilidad, o ahí, sí creo que es en contabilidad. Es bueno que si yo manejo una cifra después del punto, para todos los datos maneje una sola cifra. Si manejo dos, en todos los datos manejo dos. Es decir, si tengo 894 aquí, pues voy a poner 894.0 o 894.00, dependiendo de cuántas cifras yo esté manejando, ¿no? Porque a la hora que yo contabilice, eso me va a permitir tener una aproximación más adecuada de los datos, ¿no? Ustedes lo van a hacer ya de forma digital, pero si yo lo tuviera que hacer a mano, pues debe verse claro qué unidades son las que corresponden, porque si no se ponen la cantidad de unidades correcta, se presta a errores. Entonces, bueno, así es como podemos obtenerlo para datos agrupados y para datos no agrupados, ¿no? Entonces, solo vamos a ver esto el día de hoy como parte introductoria y ya el día viernes, para que ahorita no estén mucho tiempo acá y el viernes otra vez retomemos todo y repasemos todo, ya el viernes vamos a empezar a trabajar con estas medidas de tendencia central, muestral y poblacional, ¿vale? Entonces, si no hay alguna duda o comentario, este libro es el que tienen, ya saben, allí, este que les puse aquí. Entonces, bueno, pueden abrirlo, ahí está en la página 33. 35 es lo que vamos a empezar a ver. Yo todavía lo voy combinando con el otro, el que está por ahí, el Mendenhall, que también lo tienen, para que se empiecen a basar en ejercicios. Y por ahí les estaré compartiendo algunos otros videos para que veamos ejemplos de ejercicios. Yo pude ver que todavía se llegan a confundir con las distribuciones de frecuencias y por eso les decía que era importante que lo entendiéramos bien porque lo vamos a retomar y hay que ver cuáles son las, los datos que nosotros queremos agrupar y los parámetros que a nosotros nos pueden servir, ¿no? Entonces, bueno, si no hay dudas o preguntas, vamos a cerrar aquí nuestra sesión, que fue lo que calculé, media hora nada más para ver la parte introductoria y que no estén aquí mucho tiempo y ahora sí guarden sus datos, su tiempo y el día viernes tengamos ya tema completo por lo menos una hora de clase, ¿no? No dividirlo una hora ahorita y otra hora el viernes y que sea más tiempo. ¿Alguna duda, algún comentario? Adelante, chicos, los escucho. Si no, con esto cerramos nuestra sesión y ya continuamos. No hay tarea. Alguien el otro día me dijo, no, no hay tarea aquí. No, no hay tarea, porque ya los ejercicios, ustedes ya vieron que tenemos la actividad 4, que ya a partir del ejercicio 21 teníamos que calcular precisamente media, mediana, moda, desviación estándar. Ya no recuerdo bien los ejercicios por ahí, pero ya lo vamos a ir viendo todo por acá. ¿Sale? Entonces, si no hay dudas, aquí cerramos. Entonces pónganme ahí nada más que sí, que todo bien, todo claro. Dudas en cuanto a su calificación, ya saben, me pueden poner Todo aquí en el bien, chat. Miss. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Karen. Cualquier cosa me pueden decir todavía y tienen días para que chequen si algo no está bien con su calificación. Y si no, pues aquí cerramos la sesión y continuamos. Tratamos de ser puntuales el día viernes, de ver únicamente tema para que abarquemos todas estas medidas. Y ya ustedes empiecen a trabajar con sus ejercicios, ¿no? Ahorita no les dejo tarea, simplemente es que empiecen a ver qué es lo que vamos a estar trabajando. ¿Alguna duda, algún comentario? Adelante, si no, muchas gracias, Ernesto, dice que todo bien. Pues entonces ya podemos salir, cerramos nuestra sesión y continuamos el día viernes, ¿vale, chicos? Ok, Abby, muchas gracias. Gracias, Miss. Muchas gracias, Karen. Bonito inicio de semana. Ustedes también échenle muchas ganas. Ya cada vez están, ustedes ya están en cuenta regresiva, cada vez más poquito, cada vez más cerca. Muy bien, Eric, muchas gracias. Ninguna duda. Dice Fabricio que todo bien. Ok, muy bien. Pues espero que esta parte les guste. Que sea interesante, ¿no? Es bonita la estadística. Ok, todo muy bien. Vale, chicos, cuídense mucho. Tengan un excelente inicio de semana. Échenle muchas ganas. Y nos estamos comunicando el día viernes. Hasta luego, papá. Dios, cuídense hasta mucho luego, todos. Profa. Dios, hasta luego, profa. Cuídense mucho todos. Hasta chicos. Luego, profa. Hasta luego, Diana. Cuídense mucho, Abby. Adiós, profa.
Bye, cuídense mucho todos. Tengan un muy bonito día y muy buen inicio de semana. Adiós, papá. Excelente día. Cuídense mucho. Sí, también usted cuídese mucho. Tenga muy bonito día, Gemma. Adiós, profa. Ay, cuídese mucho, Adán. Que estén todos muy bien. Adiós, profa. Que tenga bonito día. Ah, entonces usted también, Harumi, cuídese mucho. Tenga muy bonito día.